Mire, lo que... El cambio climático sí está impactando en la reproducción de tortugas, advierten especialistas. En el municipio de Pijijiapan, Rutilio Escandón Cadenas inauguró pavimentación de calles en la localidad de Las Brisas. Muy buenos días, amigos de TVO Noticias, al momento de cuarto poder. Qué gusto nos da saludarlos la mañana de este miércoles 23 de noviembre de 2022. Con el gusto, por supuesto, de siempre, para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia en el estado de Chiapas. Carlos César, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Adolfo, buenos días, buenos días a todos. Un placer saludarlos también en esta mañana. Saludos como todos los días a esta hora. A quienes nos ven a través de TV3 Cable en Éxito Chiapa, Canal 20 Cable Ilusión en Teopisca, a mis paisanos de Cintalapa y de Jiquipila. Vamos a la información porque los chiapanecos prestaron casi 10 millones de pesos para gastar en el Buen Fin. Con la ampliación de horarios que se hizo para agilizar las atenciones a las personas interesadas en pedir un financiamiento, Enrique Gutiérrez Vázquez, director estatal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, informó que la población chiapaneca solicitó 9.954.000 créditos a través de 573 trámites. Con la ampliación de los horarios que hicieron, dijo, se buscó otorgar el recurso a la población para que aprovecharan las ofertas comerciales que se hicieron en días pasados en las tiendas que participaron. Con los números antes señalado, puntualizó que en estos días se colocaron 20% más de recursos y un 32% en los trámites realizados. En 2021, recordó, se contabilizaron 434 créditos con 8.245.000 pesos entregados. Gutiérrez Vázquez detalló que la apertura de los horarios extendidos ayudará a que cierren el mes de noviembre con una cantidad importante de dinero, la cual podría llegar a 2.200 créditos con hasta 40 millones de pesos. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Mire, se busca fortalecer el tema del monitoreo volcánico. El Instituto de Investigaciones en Gestión de Riesgo y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas realizará la instalación de una antena y espacio para la recepción de datos de la red de monitoreo sísmico del volcán Tacaná en la sede Tapachula. Esto se deriva de la reciente rehabilitación de la infraestructura en dicha sede de la universidad, la cual contó con inversión del gobierno del estado con la finalidad de fortalecer proyectos educativos actuales y futuros. El mismo instituto contempla a través de esta subsede implementar capacitaciones a estudiantes del nivel medio superior en materia de ciencias de la tierra, monitoreo del aire, del agua, sismos, volcanes y gestión de riesgos. En Tapachula actualmente se imparte la licenciatura en ciencias políticas y administración pública de la Facultad de Ciencias Administrativas y Tecnologías Digitales, el programa infantil chiapaneco de inglés y el proyecto especial sabatino de inglés para certificación. En materia de apoyo a la infraestructura educativa, en estos 20 meses, el impulso del gobernador para recomponer el rumbo de obras que habían estado suspendidas, algunas por la pandemia y otras por gestión que en su momento no se hizo adecuadamente, han sido retomadas. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Otra vez toman la delegación del ISSSTE y otra vez denuncian acoso laboral. Este martes, trabajadores sindicalizados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado del ISSSTE tomaron las oficinas centrales en Tuxtla para denunciar actos de discriminación y acoso laboral. En este espacio señalaron diferentes irregularidades por parte del subdelegado de Administración, Rafael Velasco Tobar. La secretaria general del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE, Soledad de María López Pérez, señaló que este personaje desde hace un año que llegó a ocupar este cargo comenzaron estos actos hostiles. Como prueba de ello está el que se ha negado a la entrega de uniformes a los 280 agremiados a este sindicato, artículos a los que como trabajadores del ISSSTE tienen derecho. Lamentó estas acciones, pues este sindicato tiene una representación nacional y cuenta con la toma de nota de ley ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este funcionario señaló, se ha negado a acudir a las reuniones tripartitas entre el sindicato con legisladores del Congreso del Estado y el subdelegado como representante de la parte patronal. En su intervención
Administración, Jesús Elías Moreno, secretario de Conflictos del sindicato, dijo que los trabajadores tienen conocimiento que en la delegación Tuxtla de Liste hay muchas cosas que tienen un fuerte tinte de corrupción. Hay muchas situaciones como falta de pagos a proveedores de servicios en las que el mismo personal del instituto se ha prestado para que se continúe con esas prácticas, ya que se benefician mutuamente. Por ello nosotros hemos levantado la voz para señalarlos, remarcó. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Sí, están promoviendo la salud preventiva en las mujeres. El módulo Mater Itinerante es una estrategia que está implementando la jurisdicción sanitaria número 1 a través de un equipo multidisciplinario con el objetivo de llegar a la población más vulnerable, que son mujeres en edad fértil, ofertando diferentes servicios de atención, comentó Gabriela Robles Prado, responsable de los sistemas de información de salud materna y perinatal. Se trata de llegar a espacios donde no hay acceso a tantos medios de información. El equipo de médicos, enfermeras, trabajadores sociales llegan a determinadas comunidades para brindar los servicios en materia materno-infantil, para prevenir padecimientos en mujeres y niños recién nacidos y concientizar sobre planificación familiar. El módulo ofrece servicios como ultrasonidos obstétricos, aplicación de implantes subdérmicos para la planificación familiar, citologías, pruebas de PCR, exploraciones mamarias, entre otros. Todos enfocados a las mujeres más vulnerables en edad fértil, hasta los 45 años aproximadamente. Esta estrategia va encaminada a una medicina preventiva en la mujer para que le detecte ciertas necesidades en su salud para evitar problemas en un futuro. La Organización Mundial de la Salud define que la medicina preventiva es más importante que la curativa. En caso de detectar una señal de alarma sobre un padecimiento en una mujer, como cáncer de mama o cérvico-uterino, el personal de salud la refieren a un siguiente nivel de atención, dependiendo la necesidad detectada, para darle seguimiento a efecto de confirmar o descartar la enfermedad. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Este viernes 25 de noviembre será la última suspensión de clases. Una vez que retoman clases, los estudiantes del nivel básico, después del puente de 4 días que comprendió del 18 al 21 de noviembre, suspenderán actividades nuevamente este viernes 25 por sesión de Consejo Técnico Escolar y taller intensivo de formación continua para docentes en nuevos planes y programas de estudio. Esto significa que solo tendrán 3 días de clases esta semana, martes, miércoles y jueves, mientras que el viernes 25 sería la última suspensión de clases antes de iniciar el periodo vacacional de invierno. De acuerdo al calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública, comprenderá del 19 al 30 de diciembre, es decir, el último día de clases para maestros y más de 1,5 millón de alumnos de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional. Será el viernes 16 de diciembre para regresar posiblemente el lunes 2 de enero de 2023. Según el calendario, durante este ciclo escolar se realizarán 35 días de formación intensiva que abarcan del 2 al 6 de enero, del 5 al 9 de junio y el 27 y 28 de julio, pero no especifica si se suspenderán las clases por este motivo, por lo que los padres y madres dejarán la indicación de la SEP. Hay que recordar que se establecieron también 13 sesiones de Consejo Técnico Escolar en el calendario de la SEP. Restan los días 27 de enero, 24 de febrero, 31 de marzo, 28 de abril, 26 de mayo y 30 de junio, mientras que el 26 de julio está marcado como el fin del ciclo escolar. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. El cambio climático ha generado un impacto en el tema de la reproducción de tortugas para saber cuáles son machos. En los últimos años, los efectos del cambio climático también han alcanzado a las tortugas debido a que la temperatura influye para definir el sexo de los ejemplares y el personal de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural ha tenido que adaptar algunos nidos, puntualizó Adolfo Sarmiento, director de Áreas Naturales y Vida Silvestre en esta dependencia estatal. Lo que han notado, dijo, es que al elevarse la temperatura, lo que provoca es que nazcan más machos. Por eso el equipo ha realizado trabajos de regulación con mallas, sombras y nidos más profundos para que exista un porcentaje considerable de hembras y no se generen más problemas de reproducción.
Desde hace un par de años se diseñó un programa que permite al personal hacer labores de conservación en Puerto Arista, Boca del Cielo, Chocohuital y Acapetagua a través de una serie de campamentos. Hasta el día de hoy se han liberado más de 282 mil crías. Las costas de Chiapas reciben a 4 especies de tortugas, la laúd, la golfina, la carey y la prieta. Sin embargo, no todas anidan, algunas solamente arriban en una etapa juvenil para el tema de la alimentación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Acuerdan la UNASH y el Centro de Conciliación Laboral, acciones para fortalecer la formación de los estudiantes de Derecho. El rector de la Universidad Autónoma de Chiapas, Carlos Natalia Mandayapa, y la directora general del Centro de Conciliación Laboral del Estado, Sandra Edith Gutiérrez Ochoa, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de organizar y desarrollar un programa para la prestación de servicio social y las prácticas profesionales de alumnos de la licenciatura en Derecho. Este acuerdo, que beneficiará a estudiantes de la Facultad de Derecho, Campus 3, San Cristóbal de las Casas, y las extensiones con sede en los municipios de Palenque y Tapachula, además de la licenciatura en Derecho que imparte el Instituto de Investigaciones Jurídicas, también contempla la realización de cursos, talleres y diplomados en materia de conciliación y mediación en materia laboral. Y mire, en sesión de cabildo se aprobó subsidiar al ESMAPA. Le comparto esta información y es que en sesión de cabildo del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez este martes se aprobó el otorgamiento de un subsidio al ESMAPA por un importe de hasta 2,043,340.46, recurso que se destinará para la realización de obras urgentes de rehabilitación de alcantarillado sanitario. Se autorizó una operación de refinanciamiento o reestructuración con Banobras o con cualquier institución de crédito del sistema financiero mexicano respecto del financiamiento vigente que tiene celebrado con la institución bancaria contratada el 5 de octubre de 2011 para Tuxtla Gutiérrez. En ese sentido, se aprobó también la pensión por jubilación a favor de Virgilio Velázquez Pérez con categoría de barrendero A, adscrito al 5 de mayo, lo anterior debido a que cumplirá 30 años de servicios ininterrumpidos a favor del ayuntamiento el día 22 de enero del 2023 y a la vez se aprobó por una sola ocasión el pago de seguro de vida a favor de Sergio Alejandro de la Cruz Rodríguez, también de Josefa Méndez González y Julieta Elizabeth Navarro Castellanos. En la sesión se aprobó instituir en este caso el Premio Municipal de la Juventud que otorga el ayuntamiento y se autorizó la ejecución del proyecto de rehabilitación de alumbrado público en varias colonias del cuadrante norte poniente en una cuarta etapa aquí en Tuxtla Gutiérrez, además de la autorización del proyecto de rehabilitación de vialidades en la calle 3 Oriente Norte entre Avenida y Tercera Norte Oriente, también sobre la Avenida Central, allá en la colonia Terán, todo esto en la capital chiapaneca. La transformación del mecanismo de abasto de medicamentos garantiza la satisfacción de los chiapanecos. Gracias a la transformación del mecanismo de surtimiento de medicamentos, se ha logrado la satisfacción de los usuarios en las 1.101 unidades médicas de la entidad, ya que la robustece la cadena de distribución, garantiza, dice, que los restos o lo que resta del 2022 y el primer semestre del 2023, Chiapas cuenta con el 95% de abasto, destacó el secretario de Salud del Estado, doctor Pepe Cruz. El encargado de la política sanitaria estatal expuso que gracias al trabajo coordinado entre el gobierno del Estado y los 125 ayuntamientos, a través de la red chiapaneca de municipios por la salud, se han alcanzado buenos resultados, ya que las 1.101 unidades médicas de primer y segundo nivel, distribuidas en todas las regiones de Chiapas, en los últimos 4 años han sido beneficiadas con el abasto de más de 1.000 claves de medicamentos, por lo que también se garantiza el surtimiento en el primer semestre del 2023. Vamos con más información, en este caso nos vamos hasta el municipio de Marqués de Comilla y esto que tiene que ver con la electrificación. Le platico este tema, mire, porque hoy las demandas del pueblo y las comunidades de Chiapas son cumplidas. Así lo enfatizó el secretario de Obras Públicas del Estado, Ángel Torres, al hacer una visita de supervisión de los trabajos de electrificación en la localidad de Zamora Pico de Oro, municipio de Marqués de Comilla,
donde desde 1994 no se atendía esta demanda social. Nuestro gobernador Rutilio Escandón Cadenas instruyó el mantenimiento, la rehabilitación y la ampliación de la red de distribución eléctrica de la localidad Zamora Pico de Oro de este bello municipio, dijo el funcionario. Acompañado del alcalde Manuel Gómez Beltrán, el secretario precisó que con una inversión cercana a los 16 millones de pesos, se está realizando la instalación de 43 transformadores y 150 postes, cuyo proyecto, dijo, registra un avance del 40%. Allá en Pijijiapan, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabeza la inauguración de pavimentación de calles en la localidad Las Brisas. Durante la inauguración de la pavimentación de calles con concreto hidráulico en la avenida Miguel Hidalgo de Las Brisas, municipio de Pijijiapan, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que esta obra demuestra una vez más el compromiso de su gobierno para revertir el retraso ocasionado por el abandono que Chiapas padecía durante más de 40 años. Señaló que gracias al ejemplo y respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la entidad no se escatiman los esfuerzos y recursos para que los municipios cuenten con los distintos apoyos sociales y con una infraestructura digna en materia educativa, hospitalaria y carretera. Al mencionar que este municipio, sea Pijijiapan, será apoyado con insumos, artes de pesca, cayucos y recursos económicos para los pescadores, Escandón Cadenas destacó que este gobierno conoce las necesidades que tienen los chiapanecos, por lo que hoy se camina junto al pueblo para cumplir con sus expectativas y hacer crecer el índice de desarrollo humano en Pijijiapan y en todo el estado de Chiapas. Miércoles 23 de noviembre del 2022, portada y contraportada del periódico Cuarto Poder. Ya les decía, pavimentan calles en la comunidad Las Brisas, en el municipio de Pijijiapan. La marcha es para celebrar la cuarta transformación pacífica, dice el presidente de la República. Hay 95% de abasto de medicinas, dice el secretario de Salud de Chiapas. Yo quiero seguir a gusto la nueva canción de Adán Augusto, el secretario de Gobernación. Desolados festejos ante Cecilia en Tuxtla, ni los músicos llegaron. Aquí otro tema donde dice que merma calor la población de tortugas hembras en la costa de Chiapas, costa Isoconusco. Y hablando de la costa, en la contraportada, fallece motociclista al ser impactado por un tráiler. En la sección de opinión, hoy están mi compañero Ciro Castillo, Carlos César Núñez, nuestro Uber Ochoa Ramírez, el maestro Catón, Rafael Ores de Mola, Julio Hernández López y Margarita Luna, portada y contraportada del Cuarto Poder del día de hoy, miércoles 23 de noviembre del 2022. Buen partido ayer de México, sí, ¿no? Sí, empataron a cero, pero agradable, Carlos. Hubiera, o lo ideal es que hubiera sacado los tres puntos, ¿no? Y le paró un penal Memo Ochoa a la estrella nada de Barcelona. Nada más. ¿No? A Robert Lewandowski. Pero bueno, a ver qué tal le va. El sábado va contra Argentina, la selección mexicana. Ya habló Messi. O se va. Se van a desquitar con México. ¿Es? Bueno, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Vamos a más de la sección deportiva. El Colegio Genki School llevó a cabo el UNDOC 2022, evento deportivo que celebró su primera edición y tuvo como invitada especial a la directora del Instituto del Deporte, Tania Robles Velázquez, quien fue la encargada de efectuar el acto inaugural de este campeonato escolar. La justa deportiva tuvo lugar en el campo 1 del Parque Recreativo Cañahueca, donde la rectora del deporte recordó que desde temprana edad comenzó en su andar en el mundo de la natación y desde entonces empezó a forjar su propia historia llena de éxitos en esta disciplina. Robles Velázquez aplaudió la iniciativa de la institución educativa, ya que el deporte siempre debe ir de la mano con la enseñanza, para que las y los niños tengan un mejor aprendizaje en cada una de sus asignaturas, esperando que sigan organizando estos campeonatos escolares a un futuro. Por último, exhortó a las y los estudiantes a perseguir su sueño y los motivó a continuar con su preparación académica para que día a día puedan llegar a ser mujeres y hombres profesionistas. Por su parte, Carmen Villegas Pérez, directora regional del Colegio Genki School, mencionó que les llena de orgullo el haber realizado esta actividad deportiva. Dijo que en Japón se lleva a cabo el evento deportivo y el festival deportivo, a través del cual se promueve el desarrollo saludable de la mente y el cuerpo. Por último, agradeció la presencia del director del Instituto del Deporte Tuxtleco, Jaime Natarén, y de la medallista de los Juegos Centroamericanos del Caribe, Carmelita Correa. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola.
Los equipos de Real Jota y Maribel disputarán el duelo de la gran final del campeonato interno preparatoria número 2, que se celebrará el próximo viernes 25 de noviembre en las instalaciones de la Cueva del Tigre, cancha ubicada a un costado de la escuela. Ambos planteles llegarán a este encuentro siendo los favoritos de todo el certamen, por lo que se pronostica que será muy parejo. En las semifinales, Real Jota no tuvo problemas para derrotar a uno de los cuadros con más afición en la contienda. En la ida consiguieron un triunfo de 4-1 y en la vuelta repitieron la dosis, pero con un marcador de 6-3. El enfrentamiento contra Redox concluyó con un marcador global de 10-4 que los dejó a un paso de la gloria. Por otro lado, Maribel, a pesar de ser una de las escuadras más fuertes, se complicó su trayecto desde la fase de grupos, a la que accedió en el segundo escalón del grupo después de perder contra Marihuanol. En su último consejo, incluso terminó perdiendo por un marcador de 1-2. No obstante, por el resultado obtenido en la oída de 2-0, se llevó la victoria ante Mictlán FC. Cabe señalar que estos dos conjuntos no se enfrentaron a lo largo de la campaña regular. Sin embargo, algunos elementos participan en distintas competencias de Tuxtla, por lo cual se han visto las caras, aunque en este torneo será la primera ocasión y dieron todo para que fuera en el último partido. Real Jota accedió a la liguilla en la posición número 3, por debajo de Marihuanol y Criollos, en tanto que Maribel se colocó como séptimo de los 16 clubes que pasaron a la siguiente ronda. Para la gran final se jugará únicamente un encuentro, por lo que no importará el puesto en la tabla ni los goles de visitante. En caso de empate, el ganador se definirá en tiempos extra. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola. Este fin de semana se realizó la competencia atlética denominada Fire Run, 6 kilómetros más 10 obstáculos en Puerto Arista, Chiapas. La playa de dicho destino turístico fue determinante, pues la carrera contó con distintos elementos instalados para aumentar el reto. Fue Fran Vázquez, corredor independiente, que se llevó la máxima gloria en esta contienda. El circuito de 6 kilómetros se completó en arena para una mayor dificultad, aunado a los obstáculos que se tenían que superar, como escalar, subir por una soga o avanzar por los pasamanos. Al final, los 228 participantes completaron los retos dispuestos en este escenario natural a orilla de la playa. Fran Vázquez se quedó con el primer puesto, registrando un tiempo de 37 minutos, mientras que Cristian Concepción Gómez, del Club Baiki, se coronó con el segundo lugar con un 38-18. Y el tercer peldaño se posicionó David Rangel de Sparta Training. Cabe destacar que el último competidor llegó después de 1 hora y 42 minutos. En la división élite femenil, la victoria fue para Elizabeth González Escarpulli, del equipo Sparta Training, en un tiempo de 44 minutos y 4 segundos. La segunda plaza se la adjudicó Susana Toledo Castellanos, de Ultra Trail, con 47 y 10 minutos. Y en el tercer peldaño, Daruma Soto Jiménez, de la Casa Dara, con 49 minutos con 19 segundos. Dentro del Open Varonil, las primeras tres posiciones fueron para Jorge Domínguez Cruz, que es un corredor independiente, Israel Velázquez García, del Club Vega Fitness Club, y Julio César Gómez Robledo, que es un corredor independiente, con registros de 41 minutos 4 segundos, 43 minutos 41 segundos y 44 minutos 4 segundos respectivamente. En el Open Femenil, el triunfo fue para Araceli Vázquez Estrada, del Vega Fitness Club, con un tiempo de 52 minutos y 5 segundos, en tanto que el segundo lugar terminó para Mayra Mercado Vázquez, de CrossFit Tap, con un récord de 57-41, y el tercero estuvo Ana Aguilar González, de Sparta Training, con un 57-49. Al final se llevó a cabo la ceremonia de clausura para los que fueron premiados en los tres primeros lugares, que posteriormente se dio el anuncio de que ya comenzaron los preparativos de la próxima edición, para la cual esperan contar con gran concurrencia ante el buen sabor de boca que dejó el Fire Run. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola. Con la cuarta posición en la categoría de más 90 kilos, el gladiador chiapaneco Eduardo Maximiliano García Betanzos concluyó su participación en los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe Mar y Playa Santa Marta 2022, efectuados en Colombia y que rindieron a competidores de 31 diferentes países de la región. Este campeonato, que tuvo como escenario la cancha 3 del Parque Multideportivo de Playa Herradero Sur, marcó el debut del multimedallista y seleccionado nacional por México en la modalidad de lucha libre de playa, la cual se desarrolla sobre arena, un terreno prácticamente desconocido hasta ahora para García Betanzos. Pese a esto, Eduardo Maximiliano, quien hace una semana se coronó monarca en el Nacional de Lucha en los 125 kilos estilo libre del Grand Prix Todos Estrellas, ganó su primer combate ante el peleador local Wilder Mauricio Sevillano Guzmán por marcador de 1-0.
Sin embargo, en su segunda batalla se vio ampliamente superado por el venezolano José Daniel Díaz Roberti, pero logrando superar la fase de grupos como el segundo mejor del sector A. En la tercera ronda correspondiente a las semifinales y tras un cerrado combate, Betanzos quedó cerca de llegar a la final tras caer por 1-0 ante Jonovan Darius Smith de Puerto Rico, cerrando su participación con tropiezo de 0-2 frente al panameño Kempton Aparicio Rodríguez en el duelo por el bronce. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con el objetivo de seguir fortaleciendo sus filas rumbo a la segunda mitad de la temporada 22-23 de la Liga TDP, el Club de Fútbol Profesional Deportivo Profut Soccer celebra desde este miércoles una fase de 3 días de visorías en San Cristóbal de las Casas. La directiva del equipo Coleto, que encabeza Israel Vargas Esparza, extendió desde hace unos días la invitación para este proceso de selección de talentos con experiencia profesional, para la cual estableció que serán elegibles solamente jugadores que ya cuenten con el número único de identificación que otorga la Federación Mexicana de Fútbol, es decir, elementos ya inscritos ante el organismo rector del balompié. Las pruebas, que no tendrán costo alguno, se efectuarán en la cancha número 4 de los Servicios Deportivos Municipales, el CEDEM, de San Cristóbal, iniciando a las 9:30 de la mañana de este miércoles 23 de noviembre y con el mismo horario continuarán los días jueves 24 y viernes 25. Los jugadores deberán acudir a esta selección de talentos vistiendo rigurosamente playera y short blancos, además de portar espinilleras y medias. Como requisitos indispensables, deberán presentarse con su número único de identificación, una carta responsiva y ficha técnica. Los menores de edad necesitarán una carta responsiva firmada por su tutor legal acompañada de copia del INE. Y los interesados en participar pueden solicitar su ficha de registro también al número telefónico 961-294-1524. Es oportuno recordar que el Deportivo Profut Soccer sobresalió en la primera mitad del torneo de la tercera división profesional que recién terminó, al cerrar la primera vuelta como el mejor equipo clasificado de Chiapas en la cuarta posición del grupo 2 con 17 puntos, producto de 2 victorias, 7 empates y 1 derrota. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. El mapa de Chiapas aparece en los colores, color azul y color verde. La parte en azul indica lluvia fuerte, 0.1 a 50 milímetros, y se va a registrar en las regiones Maya, Turijá, Celtal, Chol, de los Bosques, Alto Sosil, Celtal, Meseta, Comiteca, Tojolabal, de los Llanos, Metropolitana y la región Valle Soque, mientras que la parte en verde indica lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros y se va a registrar en la región Norte, Mezcalapa, Selva Lacandona, el Istmo Costa, la Sierra Mariscal y la región del Soconusco. En este día es previsto que el sistema frontal y la masa de aire que se le asocia pierdan características frías, lo que permitirá recuperación gradual de temperatura y disminución de vientos del norte. No obstante, aún serán posibles intervalos de chubascos con algunas tormentas locales moderadas a fuertes en la región. Tome sus precauciones por los cambios de clima en municipios y regiones de Chiapas. Y bueno, con eso nosotros llegamos a la conclusión de esta primera emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. En punto de las 2 de la tarde le tendremos más información. A nombre de todo el equipo, nuestros compañeros Max Otero, en los sistemas informativos el ingeniero Luis Gutiérrez, en la edición Alex Orozco, Gustavo del Carmen, en la realización el ingeniero Juan Carlos. Carlos César, gracias, buenos días. Gracias a ti, Adolfo, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha, que siga teniendo un buen miércoles. Hasta mañana a las 8 de la mañana. Buenos días.